Vale, vamos a continuar con lo que tenemos entre manos, que es repetir otra vez el puto boss. Y que no se me olvide cuando me lo cargue guardar o algo, porque... Uf, madre mía. Por cierto, me he dado cuenta de que he tenido durante... No sé si es el capítulo anterior o hasta ahora, vamos, el ventilador encendido, así que lo siento si se ha colado mucho ruido y tal. Espero que no haya molestado demasiado. Y bueno, ahora estoy en modo... Me estoy asando de puto calor, como siempre ya sabéis que tengo puesto el chapado. Así que vamos a darle otra vez al puto segundo boss, que ya lo maté, es que ya lo maté, pero me morí después y no grabé. Así que bueno, el típico traguito de agua mientras sale del espejo, y nos deberían dar la puta habilidad que tiene, si no, ¿para qué me la enseñan? Es que... De hecho, con esa habilidad podría acceder a la Clock Tower, a la Torre del Reloj. Puta, me quita 20 con eso. 10 por la hostia. Y 10 por... Por la que... Ah, no, me quita 1. Vale. Creo que he descubierto el patrón para matarle 100% seguro, pero... Puta transformación esa de los cojones, tío. Otra vez. Si lo pude matar antes, sin conocer este patrón, lo puedo matar ahora mucho más fácil. Así que bueno, supongo que el contador ese de muertes, que no sé en qué capítulo puse, supongo que en el anterior o en este, cuando lo maté la primera vez, seguro que está aumentando. Pondrá... Veces que me ha ganado el boss, tantas... Va, que se joda mi yo del futuro con la edición, porque mi yo del presente está hasta la polla de morir contra este bicho. Y eso que no he muerto tantas veces, pero es que, joder, ya me lo había pasado, tío, me lo había pasado ya. Acabo de fijarme que la partida guardada ponía un porcentaje que... Creo que ponía 15 con no sé cuánto por ciento. Si eso es el porcentaje que llevo del juego, bastante guay. Claro, no se me va a hacer una serie tampoco demasiado larga como esperaba. Bueno, todo depende de este puto boss, porque no sé. Pero bueno, vamos a continuar avanzando por aquí. Y voy a echarme el traguito de agua de rigor mientras se activa todo esto. Porque esta es la buena. Vamos a ello. Así, recuerdo mi patrón. No, así no. No me acuerdo cómo lo he hecho antes para que me saliera bien, tío. Tengo que pillar ritmo, supongo, primero. Eso es. Intercambiar daño no me hace ningún bien. Oh!
espérate. No. No. Hijo de puta. Cabrón. No. Eso me mata, ¿eh? Dios, ¿por qué me cuesta tanto ahora? Y eso que lo estaré dejando muy poca vida. Oh, yo que pensaba grabar 3 o 4 capítulos hoy y no voy a poder grabar nada más que uno. Supongo que... todo se decide. Wow, ojalá hubiera grabado... si lo hubiera sabido, tío. Yo pensaba que había grabado justo después del boss, pero había atravesado todas esas zonas sin grabar. Si lo hubiera sabido, no me hubiera tirado otra vez para... o sea, no hubiera ido a grabar, justo. Que me morí por intentar volver a la zona de grabación y tal. Es que me cago en la puta, tío. Vale, vamos a hacer el trade definitivo, supongo. Que me va a matar, pero bueno. Y vamos a ver si me sale el patrón este, que de vez en cuando consigo encadenarme varios golpes de gratis. Y digo yo que el boss tendrá como unos 10 o 15 máximo golpes de vida. Así que si puedo encadenarle bastante, estaría guay. Joder. Voy a centrarme. Voy a centrarme. Uno. Dos. Parece un gilipollas. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Pasa por el 12, no me acuerdo. 14, supongo. Que me perdí. Es que creo que he pasado del 11 al 13, pero bueno. 15. 15. Creo que iba por el 15, no me acuerdo. 16, 17, supongo. 18. Bien, joder. Vale, si no he contado como una absoluta puta mierda de analfabeto, creo que... vale. Creo que han sido 18 golpes. O sea, si por lo que sea no grabo, que es justo por lo que voy a hacer ahora con furia, son 18 golpes este boss. Así que bueno, al menos un poco más de información para la gente, supongo. Porque yo estoy hasta la polla de hacerlo. Vale, vamos a ir a grabar 100%. Y este último combate, o sea, he estado todo el rato intercambiando golpes, pero como no se ha puesto gilipollas a hacer la magia esa de los cojones, al final de... o sea, he salido ganando con los intercambios. Vale, vamos a... ahora... vamos a investigar, aunque sea para dejarlo en el mapa, vamos a entrar un poco en la torre del reloj, en la librería y demás. Y luego ya... bueno, no, de hecho no nos hace falta. Con acordarme para siguientes streams... bueno, para siguientes grabaciones y demás. Y aquí no puedo interactuar con esto, así que no me dan la puta mitad. Que me la deberían dar, pero bueno. Igual estos son muros ocultos o algo. Yo por probar y tal. Que seguro que esto tiene secretos y seguro que ya me dejamos jugando, pero bueno. Vale, vamos a seguir avanzando y... lo que sí que voy a hacer... vale, vamos a coger esto. Lo que sí que voy a hacer va a ser activar el ascensor y coger la forma esta de lobo. Que parecía una puta mierda porque no me permitía hacer nada. Pero supongo que más adelante sí que nos dejará hacer algo con ello. Así que vamos a subir hacia arriba, no se puede subir hacia abajo. Y vamos a coger vamos a activar el ascensor. Vamos a coger la forma de lobo y luego vamos a ir a la librería. Aunque no pasamos por la Clock Tower, sabemos que está ahí. Así que bueno.
Esto es la librería. Vamos a echarle un ojo antes. Me parece que sí, que está... Espera, que me estoy... Oh. Esto es... La librería. Long Library. Vale, vamos a hacerlo del ascensor para luego cuando quiera subir y tal, tenerlo activado y mucho mejor y todo mucho más contento. Y vamos a buscar la forma de luego por si acaso por lo que sea me sirve. Ahora sí. Este creo que era tú. Creo que me quitaba 17 o así. Vale, me quita 7. Level up. Y esto es, me han quitado 40 antes, o sea, no me pueden dar porque si no, de dos hostias me puto matan. Vale, perfecto. Y si no recuerdo mal, aquí estaba para activar, vale, aquí no se puede activar, pero más a... Vale, tenía que subir arriba del todo, o sea, que sí que me da para acceder a la Clock Tower, que es esta. Y para recuperar un poco la experiencia que hice antes, ya sé que me cargué a dos calaveras de la mano, pero... Ah, no, espera, tenía... Vale, vale, tenía que hacer esto otra vez. Importante, se me había olvidado esto ya. Así que bueno, vamos a repetir esto. Qué importante. Porque desactivo activo un puto atajo brutalmente largo. Y ya de paso aumento mi máximo de corazones de estar puto. Así que desbloqueamos el atajo. Para asegurarme otra vez de que esto se queda desactivado, voy a salir por aquí, vuelvo a entrar y demás. Vale, y todo esto se queda bien. Y se me había olvidado que había hecho esto, así que importantísimo volver aquí. Menos mal que he abierto la puerta y he ido por ahí, que si no estaba jodido. Vale, vamos a volver con... Ya está. Vaya trucazo la mierda esta. Vale, vamos a seguir subiendo para activar el ascensor, coger la forma de lobo. Y bajaremos hasta la librería. What? Esta niebla, la otra vez que vine. What? Joder. Sonado algo muy chungo por ahí. De hecho, ha vuelto a sonar. A saber. Joder. Antes. Era este tío haciendo sus coyotes. El tío este que es jodidamente inmortal. Y de hecho me acaba de tirar un corazón solo por pegarle. Vale, sudando, sé que no lo puedo matar. El caso es que no me acuerdo qué estaba diciendo, pero así que esta niebla antes no estaba la otra vez que subí. Y me está rayando infinito porque he hecho todo exactamente igual que como lo hice la otra vez, creo. Pero bueno, a saber. Bueno, esto es la entrada a la Clock Tower. No sé por qué está esta puta niebla. O sea... No tengo ni puta idea. Lo dicho, voy a avanzar por aquí solo para matar una calavera de las grandes, que seguro que tiene pinta de darnos un montón de experiencia y antes había matado dos, pues bueno, voy a matar una por los lobos. También para tener explorada la zona de tal. Vale, eso es. ¿Habéis visto cómo empezaba a tirar armas y me avanzaba hacia la derecha? Es una putada. Cuando quiero tirar armas hacia la izquierda se me va hacia la derecha, con lo cual se tira el arma hacia la derecha y no acierto. Es una putada, pero bueno. Vale, vamos a salir de aquí, ya tenemos la torre del reloj investigada otra vez. Así que vamos a seguir en nuestro camino para activar el ascensor y coger la forma de lobo. Y luego bajaremos, como he dicho, a la librería. Vale, y ahora no está la niebla. Igual que la niebla esa hay que hacer algo y yo no sé lo que es. Vale, esto era el escudo biblia. Igual con... Y yo hasta aquí arriba no su... Oh, vale. Me puse... Cuando morí la otra vez, me puse a bajar precisamente para guardar por si me mataban. En vez de subir arriba del todo, que estaba el punto de guardado. Y me hubiera ahorrado todo esto. Lo que tiene no conocer el juego. Qué putada, joder. Bueno, pues ahora grabamos donde debía haber grabado hace un capítulo entero, por lo menos. Que fui a buscar un punto de guardado y lo perdí. Y esto parece que siempre hay Biblia, o sea que importante, si alguna vez necesito la Biblia,
Sé que la puedo coger ahí arriba. Siempre aparece ahí. Y algo me dice que va a ser importante para el juego. Vale, ahora lo que yo estaba buscando es la activación del ascensor y... Espero que esto... Ahora. Espero que esto deje activado el ascensor para siempre, para no tener que subir cada vez, supongo. Y esta cuerda me intriga, supongo que... Seguro que en algún momento se puede cortar y tirar un poco o algo, pero... Vale, pasamos de gilipollas, así es. Y vamos a ir a por la forma de lobo y la biblioteca. Creo que lo he repetido ya 20.000 veces, pero ya me acuerdo. Ya me repito más que... Vale, forma de lobo. Hacemos así, nos transformamos a la forma de lobo, podemos ganar, guau, por supuesto corté, o sea, edité la otra para que no me saliera muy largo, lo vuelvo a enseñar. Y no deja hacer absolutamente nada más con esta forma de lobo, o sea que... Sí que deja hacer al lobo. Deja correr. Igual en la torre del reloj si corro, que era lo que dije en anteriores capítulos, en este ya no me acuerdo cuál. Si corro y doy un salto, igual puedo atravesar esa zona que no lo dejaban. Aún así, yo creo que la Clock Tower es para más adelante. Voy a jugármela en la librería. Y bueno, no está de más tener esta forma de lobo disponible, supongo. Creo que la librería estaba en este piso. Vale, así que vamos a ello. Está más abajo. Por aquí se me duele. Así que bueno, vamos avanzando. Al menos ahora he guardado arriba. O sea que ya no voy a tener que repetir todo esto otra vez. Nada más que activar el ascensor y volver a bajar. Y vamos por fin con zona nueva, con la Long Library. Librería grande, supongo. Al transformarme he esquivado el... Vale, estos duran tres hostias. Y a ver si al tirar arma hacia la izquierda no se me va. Si estoy en estático, no se me va. Estando en movimiento. Buah, tío, esto. Supongo que es una curación de maldición. Porque literalmente es eso, pero bueno. Vale, vamos a seguir avanzando. A ver qué nos depara esta zona. Y voy a callarme un poco para que escuchemos la host. Voy a ir por la izquierda. Vale, enemigos. Vamos a ver por arriba. ¿Cerebro de personas? ¿Esos son caras? Maldito, vale. Y la maldición está... No sé qué hace, pero no me voy a... A ver cómo... No sé cómo utilizar objetos, de hecho. Vale, supongo que... ¿Cómo se utilizan objetos? Vale, vamos a utilizar la mierda esta para quitarnos la maldición, pero no sé todavía qué hace la maldición. Igual me lo tengo que equipar y utilizarlo fuera de... O sea, ¿aquí o qué? ¿Sí? Parece que sí. Vale, nota mental, no acercarte al... La bola esa de caras cadáver porque te maldice de una hostia. Así que vamos a tener que pasar el enemigo. ¡Hostias! Vale, pues cojo nudo.